Y David Pinto. David Pinto está. Confirmo, por favor, David Pinto. ¿Listo? ¿Conectado? Sí, profe, acá estoy. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, sin más preámbulos, Escuchan. más espera. Profe, qué pena, es que soy Nixon Duarte, profe, es que mi internet está fallando y hasta ahora logro como conectarme bien la señal. Ok, hasta ahora vamos a dar inicio, no hay problema. Ah, listo, profe, gracias. Sino que el tomada, listo. Igual pues tengan referencia que por lo general no se está tomando asistencia o yo no estoy tomando asistencia. Ustedes saben que digamos acá en tanto en el video que ustedes pueden chequear y en la reunión del Meet, aquí yo tengo referencia de quiénes son los que están conectados, ¿sí? Yo puedo ver acá exactamente quiénes son los que están conectados, quiénes son los que asistieron y los que están haciendo falta, ¿listo? Sin necesidad de llamar asistencia, ¿ok? Bueno, muchachos, entonces ya vamos a dar inicio con lo que es la ley 115, que como la vez pasada pues trabajamos fue la ley 181, que era la ley correspondiente a todo lo relacionado al deporte aquí a nivel nacional. Y ahora vamos a ver entonces la ley 115, que como ya habíamos mencionado en la anterioridad, pues es la ley que rige todo, por mencionarlo así, todo lo relacionado con el contexto educativo aquí a nivel nacional. ¿Sí? Entonces, pues vamos a dar inicio con el grupo número uno. ¿Okay? Cuando deseen empezar, muchachos. Listo, chicos. Para todos y para el profe, buenas tardes. Pues a nosotros nos correspondió la ley 115. Mi grupo está conformado por Adrián Galvis, David Valdivieso y David Pinto. Y pues por mi persona, Angie Vargas. En el título 1 encontramos las disposiciones preliminares. Capítulo 1. El artículo 1 nos habla de que la educación es un proceso fundamental y que nos entrega dignidad, derechos y deberes a los seres humanos. Pero en este caso, digamos, la educación superior, pues es regida por otra entidad o por otra entidad diferente. En el artículo 2 encontramos ciertas normas jurídicas que encierran los diferentes grados de formación. Aquí también incluimos las actividades recreativas y culturales. En el artículo 3, encontramos qué entidades pueden prestar este servicio. Son las entidades que vienen por parte del Estado y también entidades privadas que cumplen con los requerimientos necesarios, pues, para entregar este tipo de educación. En el artículo 4, nos entregan que la familia, la sociedad y el Estado deben promover el acceso a la educación, pues, en todos sus niveles. Y el Estado se encargará de verificar la formación de los docentes que tiene a cargo. El artículo 5 nos trae los objetivos que tiene la educación frente a la sociedad. Entonces, en el primero encontramos el desarrollo de la personalidad sin pasar por encima de los derechos de los demás. La formación en respeto por la vida, los derechos y deberes y los símbolos patrios. La adquisición y generación de conocimientos científicos avanzados, el acceso a conocimiento, pues, de la diversidad del país y la cultura que tenemos en cada ciudad o en cada lugar. Una formación para el trabajo y una preservación de salud e higiene. También, por último, encontramos la promoción en la persona y la sociedad con la capacidad de crear e innovar con el fin de seguir desarrollando el país. En el artículo 7 encontramos que la familia es la primera línea y es como el primer ente encargado de velar por la educación de sus hijos. Y las responsabilidades que esto incluye son matricularlos a educaciones que cumplan, sí, instituciones que cumplan con sus expectativas, informarse sobre el rendimiento y comportamiento que ellos tienen en el día a día y contribuir con la institución o sea, como para que ellos avancen, para crecer.
y educar a los niños brindándole un hogar estable y un desarrollo integral de sí mismos. En el artículo 8 encontramos que como el papel de la sociedad frente a estas instituciones. Entonces, tienen unos fines establecidos, los cuales son pues proteger y defender la educación como patrimonio social y cultural, verificar la buena marcha pues de la educación, contribuir al fortalecimiento de las instituciones educativas y hacer efectivo el principio constitucional que es prevalecer sobre los derechos de los niños sobre las de la demás población. El artículo 9 nos dice que el derecho a la educación va relacionado con la ley especial del carácter estatutario. Encontramos el título 2, que es la estructura del servicio educativo. Capítulo 1, educación formal. En el artículo 10 nos encontramos pues, que la educación formal es aquella que se brinda en entidades aprobadas y consecuencia de ciclos. El artículo 11 ya nos establece como tal cuáles son los tres niveles educativos dentro de una institución, que es pues, el preescolar, un solo grado, el cual tiene que ser obligatorio, educación básica, tiene una duración de 9 años, y está dividido en 2 ciclos, que es básica primaria, que va de primero a quinto, y básica secundaria, que es de sexto a noveno. Por último, nos encontramos la educación media, que consta de 2 años, pues que va de 10° y 11°. El artículo 12 nos dice que el servicio educativo atenderá por niveles y grados educativos secundarios, y de igual manera en una educación no formal. El artículo 13 nos dice que el objetivo de cada nivel es el desarrollo integral de cada persona, y tiene pues igualmente unas acciones o unas obligaciones que es formar la personalidad y capacidad de asumir responsabilidades de cada uno desde edades tempranas, la formación ética y moral con respecto a los derechos humanos, sana sexualidad que promueva respeto por sí mismo y equidad de género, y la conciencia educativa para el esfuerzo del trabajo y fomentar el interés cultural. El artículo 14 nos habla de los establecimientos formales, que es obligatorio los niveles de educación. No nos podemos saltar ningún grado ni ningún ciclo. Y tiene unos fines, que es la comprensión y práctica de la Constitución y la instrucción cívica, el aprovechamiento del tiempo libre, la práctica de educación física, deporte y recreación, y la educación sexual de acuerdo a las necesidades físicas, dependiendo de la edad y del grado en el que nos encontremos. Este artículo tiene 2 parágrafos, y el primero dice que no exige una materia como tal para dictar los ítems anteriores. Y el parágrafo 2 dice que el aprovechamiento del tiempo libre y todo lo que tenga que ver con deporte y recreación tiene que ir en un formato preestablecido y asimismo presentarlo a la Secretaría de Educación para que ésta nos entregue un presupuesto para poder llevarlo a cabo. Bien, yo aquí ya les voy a contar un poco más sobre la educación preescolar y la educación básica. En el artículo 15 nos dice que la educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral a los aspectos biológicos, cognitivos, psicomotriz y socioafectivo, espiritual a través de la experiencia de socialización pedagógica. En el artículo 16 nos da unos objetivos de estos grados, los cuales son el conocimiento del propio cuerpo y de sus, posibilidades de acción, el crecimiento y equilibrio del niño para que facilite su motricidad, también el desarrollo de las habilidades básicas y destrezas propias de la edad, la ubicación espacio-temporal, y la participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos. En el artículo 17 nos dice también que el nivel de educación preescolar comprende como mínimo un grado obligatorio en los establecimientos educativos estatales para niños menores de 6 años de edad. Vale, siguiente, por favor. Y aquí ya vamos a hablar sobre la educación básica. La educación básica obligatoria corresponde a la identificada en el artículo 356 en la Constitución Política como educación primaria y secundaria. Eso en el artículo 19. En el artículo 20
los objetivos de esta educación son generar de forma crítica y creativa el conocimiento científico, tecnológico y artístico y humano. También desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar y expresarse correctamente. También fomentar el interés y el desarrollo hacia la práctica investigativa. Y por último, propiciar la formación social, ética, moral y demás valores humanos. Sigue. Artículo 22. Los objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria, los cuatro grados subsiguientes. Nos dice que son la formación de valores fundamentales, el fomento hacia las iniciativas personal y el espíritu crítico, la capacidad para utilizar la lengua como medio de expresión, la valoración de higiene y la salud del propio cuerpo, también la formación artística mediante la expresión corporal y, por último, la adquisición de elementos de conversación y lecturas en una lengua extranjera. Y ya finalizando con el artículo 23, las áreas obligatorias fundamentales. Ahí, espera. Las áreas fundamentales son ciencias naturales y educación ambiental, ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia, también educación artística, educación ética y valores humanos, educación física, recreación y deportes, educación religiosa, humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros, matemáticas y tecnología informática. Listo. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan todos bien? Sí, señor. Bueno, ahora continuamos con el artículo 24. Pues este nos habla acerca de la educación religiosa. Pues se garantiza el derecho a recibir educación religiosa. Los establecimientos educativos la establecerán sin perjuicio. El artículo 25, pues ya nos habla acerca de formación ética y moral. Siguiente. Artículo 26, pues nos habla del Servicio Especial de Educación Laboral, el cual el estudiante que haya cursado o validado todos los grados, pues la educación que sea la básica, podrá acceder al Servicio Especial de Educación Laboral proporcionado por instituciones educativas. Siguiente. Pues en cuanto en la sección cuarta, ya hablando sobre la educación media, encontramos el artículo 27, que es duración y finalidad. Tiene como tal la educación media, que constituye la culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores, que son como tal 2, décimo y pues 11. El artículo 28 nos habla acerca del carácter de la educación media. La educación media tendrá el carácter de académico o técnico. Siguiente. Bueno, acá en el artículo 29, pues encontramos la educación media académica. Ya en el artículo 30, encontramos los objetivos específicos de educación media académica, que son, pues primero, la profundización en un campo del conocimiento. Segundo, la profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales. Siguiente. C, la incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto del laboratorio como de la realidad nacional, en el del desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento. El otro, la vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria. El F, el fomento de la conciencia. El G, la capacidad reflexiva y crítica. El H, el cumplimiento de los objetivos de la educación básica, según lo expuesto en el artículo 20. Siguiente. Pues acá encontramos el artículo 31, que nos habla de las áreas fundamentales de la educación media académica. El artículo 32 habla de la educación media técnica, pues que como tal es la educación media técnica que prepara a los estudiantes para el desempeño laboral. Siguiente.
Bueno, acá en el artículo 33 encontramos los objetivos específicos de la educación media técnica. En el primero está la capacitación básica. El segundo, pues, es la preparación para vincularse al sector ya productivo. El tercero, la formación adecuada de los objetivos de educación media académica. Siguiente. El artículo 34, pues acá nos continúan hablando acerca de estos objetivos específicos. En el artículo 35 nos hablan de la articulación con la educación superior, que es al nivel de educación media, que sigue el nivel de educación superior. Siguiente. Ya acá en el capítulo 2 nos hablan de la educación no formal, pues ya en el artículo 36 nos hablan de la educación no formal, que es la que se ofrece con el objetivo de complementar, actualizar y suplir conocimientos en aspectos académicos o laborales. El artículo 37 nos habla que su finalidad de la educación no formal se rige por los principios y fines generales de la educación establecidos pues en la presente ley. Siguiente. El artículo 38 es la oferta de la educación no formal. El artículo 39 es la educación no formal como subsidio familiar. Siguiente. Bueno, pues acá encontramos el artículo 40, que es acerca de los programas de educación no formal a las microempresas. El artículo 41 es el fomento de la educación no formal. Pues el Estado apoyará y fomentará la educación no formal y pues brindará oportunidades de distinto tipo. El artículo 42 habla de la reglamentación, la creación, organización y funcionamiento de programas. Siguiente. Acá en el artículo, bueno, ya es el capítulo 3, la educación informal. El artículo 43, pues nos habla que se considera educación informal, todo conocimiento libre. El artículo 44 es misión de los medios de comunicación social. El gobierno nacional fomentará la participación de los medios de comunicación. El artículo 45 ya nos habla del Sistema Nacional de Educación Masiva. Siguiente. Bueno, pues acá encontramos ya el título 3. Este habla de las modalidades de atención educativa a las poblaciones. Pues en el capítulo 1 encontramos el artículo 46, que nos habla de la educación para personas con limitaciones de cualquier tipo, y pues dice que estas hacen parte integrante del servicio público educativo. Y en el artículo 47, pues encontramos que el Estado apoyará a las instituciones y fomentará programas orientadas a la adecuada atención educativa. Esto pues se refiere ya en el artículo 46 de esta ley. Bueno, siguiendo con el capítulo 2, hablaré sobre la educación para adultos. Entonces, ¿qué define la educación para adultos? Pues es para las personas con mayoría de edad, que son pues obviamente relativamente mayor a las permitidas en los colegios o en instituciones de estudio. ¿Para qué? Para que las personas puedan completar su formación, validar sus estudios. El Estado ofrecerá a los adultos la posibilidad de validar la educación básica o media y facilitará su ingreso a la educación superior de acuerdo con los requisitos establecidos por la ley. Siguiente, por favor. Bueno, los objetivos, adquirir y actualizar la formación básica y facilitar el acceso a los distintos niveles educativos. El siguiente es erradicar el analfabetismo. Actualizar los conocimientos según el nivel de educación. Las instituciones educativas autorizadas podrán reconocer y validar los conocimientos, experiencias y prácticas de los adultos. Siguiente. Bueno, ¿cómo las instituciones educativas pueden facilitar a las personas este tipo de educación? Con programas semipresenciales, podrán ofrecer programas semipresenciales de educación formal o educación informal.
Además de esto, debe haber un fomento a la educación no formal para adultos que el Ministerio de Educación debe hacer. Y va dirigido en particular al sector rural y a las zonas marginadas o de difícil acceso. Siguiente. Bueno, la educación para grupos étnicos se entiende por grupos o comunidades que integran la nacionalidad y que poseen una cultura, una lengua, unas tradiciones, unos fueros propios y autóctonos, también conocidos como grupos indígenas. Esta educación debe estar ligada al ambiente, al proceso productivo, al proceso social y cultural, con el debido respeto de sus creencias y tradiciones. Siguiente. Esta educación estará orientada por los principios y fines generales de la educación establecidos en la integralidad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza. Y el Estado debe promover y fomentar la formación de educadores en el dominio de las culturas y de las lenguas de los grupos étnicos, así como el respeto a sus creencias religiosas y demás. Siguiente. Educación campesina y rural. Entonces, como tal, el Ministerio de Educación debe hacer también un fomento de la educación campesina. Esta educación tendrá especialmente formación en actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. El propósito de esto es contribuir a la mejora de las condiciones de las personas, las condiciones de trabajo y la calidad de vida de los campesinos y incrementar la producción de alimentos en el país. Siguiente. Se harán también granjas integrales que se utilizarán para las prácticas de las personas. Ya, siguiente. Educación para la rehabilitación social. Esta educación comprende los programas educativos ofrecidos a personas y grupos cuyo comportamiento individual y social exigen procesos educativos integrales que le permitan su reincorporación a la sociedad. Más que todo es como para las personas que están en la cárcel, en institutos carcelarios, para que puedan volver otra vez a su vida normal. Esta educación debe tener unos procesos pedagógicos que es parte del servicio educativo, que comprende la educación formal, no formal e informal. Además de que esto requiere métodos que sean didácticos, contenidos pedagógicos y procesos acordes con la situación de las personas. Además debe haber un apoyo y capacitación de los docentes y un fomento de la educación dado por el Ministerio de Educación Nacional. Bien. Título 4. Organización para la prestación del servicio educativo. El Ministerio de Educación Nacional, coordinado con las entidades territoriales, debe preparar por lo menos cada 10 años el plan de desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo Educativo. Esto es para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales sobre la prestación del servicio educativo. Además de esto, debe haber un siguiente, por favor. Además de esto, debe haber un proyecto educativo institucional que tenga un fin de lograr la formación integral del educado. Cada establecimiento educativo tiene que elaborar y poner en práctica un proyecto educativo nacional o institucional que se debe especificar los principios y fines del establecimiento. Siguiente. El gobierno nacional debe establecer estímulos e incentivos para investigación e innovaciones educativas y para aquellas instituciones que sean sin ánimo de lucro, un proyecto educativo institucional de acuerdo con los criterios del Sistema Nacional de Evaluación.
Gracias. ¿Listo? Sí, profe, sí, señor. Bueno, muchachos. Entonces, bueno, tener en cuenta de pronto, a ver, he hecho un poquito más énfasis en los fines de la educación. Sí, que ahí los resumieron un poco. Bueno, entonces vamos a continuar con el grupo número 2. ¿Listo? ¿Se encuentra presente? Sí, señor. Listo, entonces porfa, sí, me regalan los nombres de los integrantes por medio del chat, son tan amables. Del grupo número 1, ¿tienen alguna inquietud, alguna duda? ¿Quedaron claros cuáles son los niveles de educación? ¿Cuáles son los tipos de educación? ¿Sí? ¿Hacia qué grupos va dirigido la educación en Colombia? ¿Cómo se empieza a regir aquí la educación? ¿Recuerdan qué es el PEI? Es el proyecto educativo institucional, ¿no? Exacto, que fue lo último que mencionó el compañero, ¿no? Que cada uno de los colegios lo debe tener. O cada uno de los colegios, no, cada una de las instituciones educativas tiene que tener un PEI específicamente. Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta, porque junto con el PEI es que ustedes empiezan a, o nosotros como profesionales, como docentes, empezamos a desarrollar lo que es el currículo de nuestra asignatura. ¿Listo? Entonces, el grupo 2, cuando deseen empezar, esto de ustedes el escenario. ¿Me escuchan? Ay, te escuchamos, Gloria. Perfecto. Bueno, pues a nosotros nos tocó la ley 115 de 1994. Nuestro grupo está constituido por Erika Marín, Ever Hernández, Dayana Arias y quien le habla, pues Gloria Sierra. Nuestra parte pues va desde el artículo 72 al artículo 144. Empezamos con el título 4, que se llama Organización para la Prestación de Servicios Educativos. Empezamos con el capítulo 1, que son normas generales. En el artículo 72 vemos el Plan Nacional de Desarrollo Educativo, que es como se inicia un plan de desarrollo. Se dice que pues al principio se prepara por cada 10 años y pues como la norma viene de 1994, al principio se hacen 2 años, entonces va del 94 al 96 y después ahí sí se alarga a 10 años. Pues esto más que todo se plantea para el cumplimiento de los mandatos constitucionales legales sobre la prestación del servicio del educativo. Este plan tendrá carácter individuo, será evaluado, revisado permanentemente y considerado en los planes nacionales y territoriales del desarrollo. El artículo 73 es un proyecto educativo institucional. Es con el fin de lograr la formación integral del educando, pues cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un proyecto educativo. Se especifica en que, entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, ahí se manejan los recursos docentes, didácticos disponibles y pues necesarios para la pedagogía. El reglamento para los docentes y estudiantes en un sistema de gestión. Pues se dice que si el establecimiento pues tiene un buen proyecto educativo, se establecerá estímulos e incentivos para la investigación y la innovación educativa.
Se dice que también se valora, pues, si está en excelente, si el proyecto es excelente, pues se valora. Y se dice que en la población de condiciones de pobreza, pues se da como algún incentivo desde el municipio a la institución. En el artículo 74 es el Sistema Nacional de Acreditación, que se hace de la Junta Nacional de Educación, que se llama JUNE, establece y reglamenta un sistema nacional acreditando la calidad de la formación, tanto formal como no formal. Esto con el fin de garantizar el Estado a la sociedad y la familia. Pues esta acreditación no solo colegios, sino pues a nivel superior, siempre se garantiza que la educación sea pues de la mejor, o sea, de la mejor calidad y excelente. El artículo 75 es el Sistema Nacional de Información. Este básicamente es que la educación siempre esté informando a la comunidad todo lo que hagan, divulgando información para la orientación de la comunidad sobre la calidad, la cantidad y las características de la institución. ¿Qué calidad tiene? ¿Cuántos estudiantes se pueden matricular? Y pues sobre la administración y la planeación de la institución. El artículo 76 habla de los conceptos del currículo, que tiene que tener el currículo, criterios de planes de estudio, programas, metodologías, procesos que se contribuyen en la formación integral. Esto también se tiene que tener en cuenta que hay que tener una identidad cultural, tanto como nacional, regional y local. En el artículo 77... habla de la autonomía escolar. Dentro de los límites fijados por la presente ley y el proyecto educativo institucional, las instituciones de la educación forman y gozan de una autonomía para organización de las áreas. Creo que un compañero decía que se adaptaban según la región o según, digamos, la cultura que se tenía. Por ejemplo, en las zonas rurales o urbanas, pues se hace en diferentes planteamientos. Digamos, en el campo se hace algo agropecuario, algo agrónomo, y pues en la ciudad se puede hacer algo de sistemas, o bueno, gozan de una autonomía completamente. En el artículo 78, regulación del currículo. Qué pena te interrumpo ahí, Gloria, un momento. Dígame. ¿Me escuchan? Qué pena te interrumpo un momento. Referente a lo de la autonomía, bueno, como lo que estás mencionando, pero entonces, ¿qué sucede? Como, digamos, creo que les he mencionado en clases anteriores, pues hay algo que se conoce como el currículo, los lineamientos curriculares, ¿no? Cada una de las asignaturas, especialmente las de carácter obligatorio, tienen ese lineamiento curricular, que son como aquellos parámetros para realizar el plan de estudio de la asignatura, ¿sí? Bajo ese currículo, ese lineamiento curricular, cada institución, independiente de la región que digamos que era lo que comentabas y demás, cada institución a nivel nacional tiene que hacer su plan de asignatura, pero se le da la autonomía de que ellos lo desarrollen como quieran o cada institución lo desarrolle como desea, siempre y cuando no se salga de ese lineamiento, de esos parámetros establecidos. Eso sería un poco más de referencia, ¿listo? Entonces, ¿esa es la misma malla curricular? Sería la malla curricular, pero entonces toca tener en cuenta lo siguiente. Si, digamos, la compañera menciona ahí lo que ella está haciendo referencia al capítulo 2, que es el currículo y el plan de estudios, ¿sí? Entonces hay algo que se conoce como el currículo, o podríamos mencionar también que es la malla curricular, o se le podría decir el marco curricular, que es como ese contexto a grandes rasgos, ¿sí? Como esos parámetros por los cuales no. Exacto. Y ya el plan de estudio haría referencia a cada una de las asignaturas, pero también en ocasiones se le conduce como currículo. Sí. Ahora sí continúa, Gloria. Bueno, la regulación del currículo, que es como una evaluación, pues es como los logros para cada grado de los niveles educativos.
Generalmente los procesos de los currículos, pues cada grado tiene que tener una meta o una evaluación, como se dice. Entonces, se dice que los objetivos por niveles, por grados, por áreas, por metodologías y la distribución del tiempo y los criterios de evaluación en la administración. Cuando haya cambios significativos en el currículo, el rector de la institución educativa, oficial o privada, lo presentará a la Secretaría de Educación Departamental. El artículo 79 es el plan de estudios. El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentalmente de las áreas óptimas con respecto de la asignatura. Pues se dice que pues cada colegio tiene que tener, como tú decías, unas áreas obligatorias por niveles, por grados y por áreas. También se dice que el plan de estudio tiene que tener una metodología, una distribución de tiempo y unos criterios de evaluación y administración. Ya entramos aquí en el capítulo 3, que es la evaluación de la educación. Esto es conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política y se dice que pues con el fin de velar por la calidad y por el cumplimiento de los fines de la educación, por lo mejor de la formación moral y la intelectual física, los educandos establecerán un sistema nacional de evaluación. Aquí ya viene el artículo 81, 80 todavía, se dice que pues se evalúa la educación para una educación superior por medio de las pruebas IFEX. El procedimiento para evaluar la calidad de la enseñanza que se imparte, el desempeño profesional del docente y de los docentes directivos. Los alumnos, la eficacia y los métodos de pedagogía, siempre se evalúa tanto como al estudiante como al docente. El docente, si no cumple con un estándar de calidad, se puede que como destituir del cargo, que se dice en un artículo anterior, posterior, perdón. El artículo 81 son exámenes periódicos. Además de la evaluación anual de la carácter institucional, se refiere al artículo 84 de la presente ley, los educadores presentan un examen y la actualidad pedagogía profesional cada 6 años. Si no se pasa ese examen de cada 6 años, se le da una oportunidad y si no lo vuelven a pasar, pues la ineficiencia profesional será sancionada de conformidad con el estatuto docente. El artículo 82 es la evaluación de directivos, docentes y estatales, que es la misma, pero pues evalúan los directivos. El artículo 83 se evalúan las directrices docentes privadas. Casi se manejan los mismos componentes, pero ya para pues instituciones privadas, y se hace con una asociación de instituciones de educación privada, pero se realiza directamente por la Secretaría de Educación. O sea, siempre tiene que estar presente la Secretaría de Educación, pero aquí se asocia con las instituciones educativas privadas. El artículo 84 pues es la evaluación institucional anual. En todas las instituciones educativas se llevará a cabo al finalizar cada año lectivo una evaluación de todo el personal docente y administrativo, de sus recursos pedagógicos, de su infraestructura, y pues siempre se proporciona para mejorar la calidad de la institución. Será la dicha evaluación, será por un consejo directivo. Y pues si tiene una excelente calidad, se dan unos estímulos especiales por parte de la nación, y pues si no tiene estímulos positivos y son negativos, pues se formará un plan remedial. O sea, se tiene que hacer un plan para poder como pasar ese plan de mejoramiento anualmente.
Ya. Listo, entonces seguimos con el capítulo 5, que es el de los educandos. Bueno, Erika, te interrumpo un momento también. Una cosita referente, digamos, a lo que mencionó ahorita Gloria, es tener en cuenta que lo correspondiente a la evaluación, bueno, como ustedes chequearon, pues se hacía relación a cómo evaluaban o a quiénes evaluaban, cómo evaluaban a los docentes, a los directivos y a los estudiantes, ¿sí? Bueno, entonces más adelante vamos a tener en cuenta cómo se hace ya la evaluación a nivel institucional, ¿sí? Que eso lo regimos por el decreto 1290, entonces para que lo tengan ahí un poquito en cuenta. ¿Listo? Ahora sí continúa, Erika, por favor. Listo, profe. El capítulo número 1 nos habla de la formación y la capacitación. Dentro del capítulo 1 encontramos el artículo 91 que habla sobre el alumno, el educando. Este artículo nos dice que el alumno debe ser siempre el centro del proceso educativo y debe participar activamente en su propia formación integral. Es importante tener en cuenta que obviamente el docente juega un papel fundamental, pero en este caso el alumno es el que es el centro del proceso. Dentro del artículo 92, que es la formación del educando, entonces esta educación que recibe el estudiante debe favorecer el pleno desarrollo de la personalidad. Además de esto, debe tener acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y técnico. Además, a la formación de valores tanto estéticos como morales y religiosos. Dentro del capítulo 93, encontramos al representante de los estudiantes. Quizás este estilo, la mayoría de nosotros lo conozcamos, es en el que en el consejo directivo de cada establecimiento, ya sea público o privado, tiene un representante de los estudiantes de los últimos 3 grados, que es escogido por los mismos estudiantes. Dentro del artículo 94 encontramos al personal estudiante. Cada institución, cada año, debe elegir un alumno de último grado, que este alumno debe cumplir como ciertas funciones. Entre ellas está promover el cumplimiento de los derechos y los deberes y presentar ante el rector del establecimiento las soluciones que se consideren necesarias para proteger los derechos de los estudiantes. Dentro del artículo 95 nos habla sobre la matrícula. Como todos sabemos, la matrícula es el acto que formaliza la vinculación del educando al servicio. El artículo 96 nos habla de la permanencia en establecimiento educativo. Como todos sabemos, pues cada establecimiento tiene un reglamento interno. Entonces, el alumno tiene derecho a estar en esta institución después de que esté matriculado. En caso de que pronto el alumno ya no lo pueda recibir o lo tengan que sacar del colegio, tiene que haber como cierto procedimiento. Dentro del artículo 97 encontramos el servicio social obligatorio. Este dice que los estudiantes de la educación media prestarán un servicio social obligatorio durante 2 grados de estudio, que en este caso es décimo y once, perdón. Siguiente. Listo. Capítulo 2. Beneficios de los estudiantes. En el artículo 91 encontramos el carnet estudiantil. Este carnet tiene que ser brindado por todas las instituciones para poder identificar a los estudiantes en cualquier evento, ya sea de carácter científico, cultural, artístico o deportivo. Aquí pasamos al artículo 99, que son los puntajes altos en los exámenes de estado. Entonces, este artículo dice: los 50 estudiantes de último grado de educación media que anualmente obtengan los más altos puntajes en el examen de estado que es realizado por el ICFES, se le garantiza el ingreso a programas de educación superior e instituciones del Estado. En el artículo 100 nos habla de un seguro estudiantil, es que todos los estudiantes que estén amparados por algún sistema de seguridad social en todos los niveles de la educación formal estará protegido por un seguro colectivo
que ampare su estado físico en caso de cualquier accidente. El artículo 101 se llama premio al rendimiento estudiantil. Entonces dice que los estudiantes de las instituciones educativas estatales que obtengan en cada grado los dos primeros lugares que tengan el mejor rendimiento académico serán exonerados de la matrícula del siguiente año. Artículo 102 nos habla de los textos y los materiales educativos. Entonces el gobierno nacional, más o menos a partir de 1995, comenzó a destinar anualmente un saldo para poder comprar textos y materiales y equipos educativos para que sean usados en estas instituciones por todos los estudiantes. El artículo 103 nos habla del otorgamiento de subsidios y créditos. Entonces, estos subsidios y créditos se otorgan a las familias con menores ingresos económicos para los pagos como la matrícula, las pensiones, los uniformes y los transportes, entre otras cosas. Siguiente, por favor. En el título sexto encontramos a los educadores. Entonces, artículo 104, el educador. Entonces nos dice que el educador es el orientador en los establecimientos educativos. Dentro de este artículo encontramos que el factor fundamental del proceso educativo, en este caso, los docentes deben recibir capacitación y una actualización constante. Estos docentes no pueden ser discriminados, ya sea por su política, por su religión, por su color o por sus diferentes características. El artículo 105 nos habla sobre la vinculación al servicio educativo estatal. La vinculación del personal docente, directivo y administrativo al servicio público educativo solo se puede efectuar mediante un nombramiento hecho por decreto y dentro de la planta del personal aprobada por la respectiva entidad. Estos nombramientos se dan por medio de un concurso. Listo. Artículo 106, que se titula Novedades del personal. Entonces nos habla de los actos administrativos de nombramiento, ya sean traslados, permutas o demás novedades en el personal administrativo de la educación, se harán por los gobernadores y los alcaldes. Solamente los gobernadores y los alcaldes tienen como la autoridad de hacer cualquier nombramiento o algo por el estilo. El artículo 107 nos habla de los nombramientos ilegales en el servicio educativo estatal. Entonces, pues nos dice que es ilegal el nombramiento o vinculación de un personal docente que se haga por fuera de la planta aprobada por las entidades territoriales o que no tengan el cumplimiento de los requisitos establecidos. El artículo 108 nos habla de las excepciones para ejercer la docencia. Entonces, en las áreas de la educación, donde se demuestra que haya carencia de personal licenciado con experiencia en el área, se puede ejercer alguna persona de la institución que tenga como mínimo el bachiller. Esto, desde donde yo tengo entendido, esto es lo que va a dar más o menos desde que se dieron las escuelas nuevas, donde hay como lugares de muy difícil acceso, donde no llegan los profesionales. Entonces lo que hace la alcaldía es que nombra a un bachiller que se ha egresado a la misma institución para que dicte clases en estos colegios donde no llega ningún profesional. Siguiente. Listo. Capítulo 2, formación de los educadores. Dentro de este capítulo encontramos el artículo 9, que tiene como título Finalidades de la formación de los educadores. La formación de los educadores tendrá como fines generales, como primero tiene que formar un educador de alta calidad científica y ética. Además de esto, debe desarrollar la teoría y la práctica pedagógica, debe fortalecer la investigación en el campo pedagógico
y debe preparar educadores a nivel de pregrado y posgrado. En el artículo 10, que se titula Mejoramiento Profesional, dice que la enseñanza debe estar a cargo de personas de reconocida idoneidad, buena moral, ética, pedagogía y profesional. Artículo 111, que se titula Profesionalización, la formación de todos estos educadores debe estar en constante actualización, debe tener su especialización y perfeccionamiento hasta los más altos grados posibles de posgrado. ¿Listo? Siguiente. Bueno, ya continuando, en el artículo 111 nos hablan sobre las instituciones formadoras de educadores. Cuando hablamos de las instituciones formadoras de educadores, allí hace énfasis este artículo a las diferentes, bueno, pero podríamos decir universidades, instituciones que enseñan, digamos que podríamos, ejemplo, puede ser pedagogía en ciencias sociales, pedagogía en educación física. Entonces, son aquellas instituciones que forman en diferentes materias o asignaturas, sí, materias como tal. Bien, a partir de ese artículo 112 hay un parágrafo que nos habla de escuelas normales que son estructuradas, y esto va enfocado a lo que es título normalista. Entonces, ya más adelante le voy a explicar porque hay un artículo sobre ello. Bueno, ya pasando sobre el artículo 113, nos habla como programas para formación de educadores, que estos programas son como tal, de acuerdo a unas posiciones que da el CESU. Entonces nos preguntamos qué es el CESU. El CESU como tal es el Consejo Nacional de Educación Superior, que es la máxima instancia colegiada y representativa para la orientación de políticas públicas en educación superior en Colombia. Es decir que este CESU es como tal la representación de la docencia en diferentes proyectos como en la educación. Bueno, ya hablando en el artículo 114, que es sobre la función asesora de las instituciones de formación de educadores, es que allí se promueve que los asesores como tal a los docentes en lo que tenga que ver con aspectos científicos y técnicos, y que ellos presenten sus propuestas de política ante el Ministerio de Educación Nacional. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya en el artículo 115 nos habla sobre un título exigido para el ejercicio de la docencia. Como les venía diciendo, ¿sí? Ese es muy parecido al artículo 112, de que hay un título muy especial es para lo que es el bachiller, digamos, más que todo para los docentes que estudian una sola materia, se enfocan, hacen en ello. Y en este parágrafo encontramos de un título normalista superior. ¿Qué es un título normalista superior? Es una institución educativa que tiene como un objetivo la formación de educadores en el nivel preescolar y en el ciclo de primaria. Es decir, que estos docentes solamente pueden estar en lo que es la primaria o preescolar. Ellos no pueden hacer nada en lo que es el bachiller, por eso hay un título especial para este tema. ¿Listos? Vamos al artículo 117. Allí nos hablan sobre la correspondencia entre la formación y el ejercicio profesional del educador. Este es muy, muy ligado con el artículo 118, que habla sobre el ejercicio de la docencia por otros profesionales. Aquí, hablar sobre este tema muy importante, porque aquí nosotros nos incluimos, ¿sí? Porque a pesar que no tenemos un título como tal de docente, ¿sí? Entonces, es decir, que por otros profesionales, digamos, que estudiamos otros de cultura física y deporte, también podemos
digamos, llegar a pertenecer a un colegio, y también podemos hacer lo que es el escalafón docente. Tiene que ser titulado, eso sí, profesional. Igualmente ya más adelante les hablaré sobre el escalafón. Bueno, en el artículo 119 nos habla de la idoneidad profesional. Cuando hablamos de idoneidad profesional, es como el perfil de un docente. ¿Cuáles son sus características? Allí, en ese artículo, nos habla sobre que un docente tiene que ser apto, tiene que ser capaz, eficiente, tiene que ser habilidoso y dispuesto para lo que es este cargo como tal. Entonces, lo que nos quiere decir este artículo 119. Siguiente. Bueno, en el artículo 120, hablamos del capítulo cuarto, que es el escalafón docente, lo que le estaba hablando anteriormente. En el artículo 120 hablamos sobre la Junta Nacional de Escalafón. Allí hay unos parámetros, hay un paso a paso, donde uno es que encontramos un delegado del Ministerio de Educación Nacional. En el segundo encontramos que son dos directores generales del Ministerio de Educación Nacional designados por el ministro de Educación, valga la redundancia. Tercero, encontramos un jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional. Cuarto, encontramos dos representantes de los educadores designados por la Asociación de Docentes con Personalidad Jurídica que agrupe el mayor número de afiliados. Y ya por último, encontramos un representante de las asociaciones de establecimientos educativos privados con personería jurídica. Como tal, este artículo, este es el paso a paso cuando uno normalmente, lo que lo articulan una junta cuando se hace el escalafón. Bueno, continuamos con el artículo 121. Allí encontramos lo que es una oficina. Esto es como una escalera, ¿sí? Digamos, vamos como descendiendo. Lo encontramos arriba, lo que es la Junta Nacional de Escalafón, y ya vamos a encontrar una oficina, que también tiene unos parámetros. Como primero, encontramos tramitar y conservar y actualizar la documentación referente al escalafón. Segundo, encontramos llevar el registro de todos los docentes y directivos docentes escalafonados en concordancia con el Registro Nacional de Docentes. Tercero, asesorar a la Secretaría de Educación o el organismo que haga sus veces a los directivos docentes, a los docentes con lo relacionado con el docente. El cuarto, nos habla por velar por el cumplimiento de las normas sobre el nombramiento, traslado del personal docente de la respectiva jurisdicción. Quiero hacer un paréntesis, antes de iniciar con el artículo 122, es que, como tal, para hacer un escalafón, muchas veces hemos escuchado, o si estoy equivocado, profesor, me corrige, qué pena, es que cuando hacemos escalafones es para quedar uno como de planta, ¿sí? Después de que una persona, o un docente, perdón, quede como planta, haya hecho todo ese proceso, y los demás profesores que no hayan pasado, van a seguir como provisionales, ¿sí? O sea, es decir que a cualquier momento, alguno de estos docentes que estén en algún municipio, en algún colegio, que estén como provisional, a cualquier momento ellos pueden, digamos, prácticamente salir, ¿sí? Cambio los de planta, la oportunidad o el beneficio que tienen ellos es que no van a salir. Bueno, pero quiero continuar con el artículo 122, que allí nos habla. Qué pena, y pues para confirmar lo que estaba mencionando, Ever, de pronto para que tengan en cuenta los que se desean dedicar a la docencia, ¿sí? Pues esto básicamente hace referencia ya es a trabajar como docente del distrito, ¿no? Y tal cual como lo mencionaba, pues hay unas convocatorias que se realizan cada nada, que son para los docentes provisionales, en donde pues, como su nombre lo indica, van a hacer la labor de carácter provisional. Llega un docente, o si hay un docente enfermo, se recupera el docente enfermo como tal. Sí, pero entonces tener en cuenta que para poder ingresar al distrito hay que
o ser profesor de distrito, del gobierno, hay que pasar una serie de pruebas. Aproximadamente cada 4 o 3 años están haciendo unos exámenes para poder pasar, en donde a ustedes les preguntan una serie de conocimientos. Aparte de los conocimientos que ustedes deben tener en su área en específico, en este caso sería la educación física, les preguntan una serie de conocimientos de carácter pedagógico, que es todo lo que estamos viendo en este momento, ¿sí? Unos conocimientos, unas aptitudes que son aptitudes matemáticas, aptitudes lingüísticas y también lo que son conocimientos de carácter psicotécnico. ¿Listo? Y como lo mencionaba Ever, ya en el momento en el que ustedes pasen esas pruebas, pues a ustedes se les escalafonan, como lo estaba diciendo el compañero, pues como nosotros, bueno, tanto ustedes como nosotros, no salimos como pedagogos, sino salimos como profesionales, también pues tenemos un escalafón. Pero para ir incrementando el escalafón, pues es necesario en ocasiones hacer el curso de pedagogía, que uno lo puede hacer en diferentes universidades y solo tiene una duración de un semestre, o ir haciendo especializaciones o maestrías relacionadas con pedagogía. ¿Listo? Ahora sí continúa, a ver qué tenéis. Vale, profe, muchas gracias. Así es. Bueno, ya hablando sobre el artículo 123, hablamos sobre la inscripción en el escalafón. Entonces, se hace una solicitud de inscripción que se presenta a lo que son las juntas opcionales del escalafón. Conforme a ello, encontramos lo que es el estatuto docente, que ellos tienen que ser resueltas en un término de máximo 2 meses. O sea, ¿qué pasa si no hay una... O sea, no hay una respuesta, entonces allí va a haber un proceso, lo que se llama el silencio administrativo positivo, allí ya manejan unos términos, pero eso es como más enfocado a lo que la parte de legislativo, ¿sí? Que hay un artículo 41 del Código Sentencioso Administrativo, bueno, lo que le estaba diciendo. En el artículo 124, se habla sobre procesos disciplinarios, entonces, que para tramitar los procesos disciplinarios ante una junta seccional del escalafón habrá un plazo máximo de 30 días. Y allí, contados esos días, se le hace como conocimiento un hecho sancionable. Entonces, este incumplimiento está dispuesto a un causal de mala conducta y se sancionará con la institución del funcionario responsable. Es decir, como los venía haciendo de la escala, digamos, de lo de arriba hacia abajo, entonces va a dar una institución. Entonces, eso es como tal, ya como más como la parte, como lo legislativo, lo que les estaba, bueno, lo que les comenté. Ya el artículo 125 nos habla sobre la acoso sexual. Es un factor muy importante que nos habla sobre las causas de mala conducta establecidas en el artículo 46 del decreto 2277 del año 79, que nos habla sobre el acoso sexual y que consecuencia de ella se aplicará lo que nos habla el artículo 53, que es la sanción definitiva de la exclusión de escalafón, es decir, que este docente jamás va a pertenecer a lo que es, aparte de que no puede hacer la escalafón, no puede trabajar en esta área de la docencia. Listos. Vamos con el capítulo 5, que nos habla de directivos docentes. Artículo 126. Allí nos habla sobre el carácter directivo docente. Allí es lo que nos permite que hay diferentes funciones de dirección, como son la coordinación, la supervisión. Encontramos un coordinador y diferentes programas como tal de un instituto. En el artículo 127 hablamos sobre la autoridad nominadora de los directivos docentes. Entonces, como les venía nombrado, está muy ligado con el artículo 127, que son los rectores o directores de un colegio, los vicerrectores, coordinadores, supervisores, directores. Es como tal, como está como una institución. Pero quiero aclarar de que esto todo depende de los estudiantes que se tenga en una institución, porque muchas veces solamente encontramos lo que es un rector, un coordinador y listos. O muchas veces encontramos lo que es un rector y listos.
pero como tal, aquí, como lo explica el artículo 127, cómo está establecido una institución cuando encontramos la cantidad de estudiantes. Bueno, ya hablando del artículo 128, son los requisitos de los cargos de la dirección del sector educativo. Los cargos como tal del sector educativo, o como tal el docente, tiene que ser un licenciado o profesional reconocido en una trayectoria de una materia. ¿Sí? Entonces, él tiene la oportunidad de tener a estos cargos en una institución. Y ya hablando sobre el artículo 129, hablamos sobre los cargos directivos docentes, de que, como lo nombré anterior, pero entonces aquí nos hablan sobre una remuneración adicional. Es decir, que si algunos docentes están en algunos de estos cargos, ellos van a tener una remuneración extra a lo que normalmente tiene su salario un docente. ¿Listos? En el artículo 130 nos hablan sobre las facultades sancionatorias. Es como tal todo el proceso que se le hace al docente, dependiendo de la parte de arriba, que son los rectores o directores como tal en la institución. Bueno, pasamos ya a la siguiente, por favor. Capítulo sexto. Hablamos de los estímulos para docentes. El artículo 133, ese es un tema muy importante que habla sobre el año sabático. La verdad yo no lo entendí muy bien, pero llamé sí, a un compañero, bueno, a un profe que me explicara este tema, y él me hizo énfasis lo que fue, cuando hablamos de un año sabático, hay unas características, y es que un docente, anualmente, los 20 mejores educadores estatales de una ocasión por niveles y grados mejores evaluados del país y que hayan cumplido 10 años de servicio, tendrán un estímulo de un año sabático, que esto lo va, como le dijera, esto lo va por parte, lo que es el del gobierno, y que este docente tiene la oportunidad en un año estudiar, de hacer, no sé, digamos, una especialización, un diplomado, ¿sí? O sea, en un año él tiene que pasar el informe y él va a tener su remuneración normal, va a tener su sueldo. Lo único que le brinda la oportunidad de seguir con sus estudios. Entonces, esto es como tal un año sabático. Ya hablando del artículo 134, nos habla sobre el incentivo especial para el ascenso de los trabajadores. Esto nos habla de que hay programas especiales para docentes. Aquí nos habla sobre el acceso, difícil acceso, y más que todo para la para los docentes rurales. ¿Sí? O también nos habla sobre la. Sí, bueno, a ver, Gloria, por favor, ¿cómo me colaboramos desconectando tu micrófono, por favor? No, es que no lo sé desconectar. ¿No lo sabes apagar? Ah, no. No, es que por acá es principal y todo el mundo pasa, perdón. No, tranquila, no te preocupes. Se continúa, a ver, por favor. Gracias, pero, Gloria. Gracias. Lo que estaba comentando es que son incentivos especiales para aquellos docentes que trabajan en la parte rural, que tienen una, digamos, una situación crítica, inseguridad, también que están expuestos a lo que es la minería, como concierto a ello, ellos son los que tienen como ese beneficio, ¿sí? Y ya hablando en el artículo 135 del apoyo ICTES, es que todo docente que quiera continuar con una carrera, con su perfil, ellos tienen un apoyo muy importante del programa ICTES, es que ellos les va a hacer su crédito muy viable, eso sí va a ser muy fácil, para que ellos tienen una línea muy especial. Y entonces, de acuerdo a ello, ellos pueden seguir sus estudios y ya van a acordar, mediante el sistema, sus créditos para cancelar este crédito. ¿Listos?
Bueno, en el título 7, capítulo 1, artículo 138, definiciones y características. El artículo 138, su título es Naturaleza y condiciones del establecimiento educativo. El establecimiento educativo es de toda institución estatal, privada o de economía solidaria organizada que presta un servicio educativo. Los requisitos de este establecimiento educativo son los siguientes. A. Tener licencia en funcionamiento y reconocimiento de carácter oficial. B. Disponer de una estructura administrativa y una planta física y medios educativos adecuados. C. Ofrecer un proyecto educativo institucional. D. Estar organizados por niveles o grados. E. Contar con una infraestructura administrativa y soportes de la pedagogía y soportes de la actividad pedagógica. F. Ofrecer al menos un grado preescolar y 9 grados de educación media básica. Respecto a lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional definirá los requisitos mínimos de infraestructura, pedagógica, administración, financiación y dirección del establecimiento educativo para la prestación del servicio y favorezca el aprendizaje. Artículo 139, organizaciones en la institución educativa. Como tal, pues el consejo directivo de cada establecimiento educativo promoverá la organización de asociaciones a padres de familia y estudiantes que dinamicen el proceso educativo institucional. Como tal, en el artículo 140, hace referencia a asociaciones e instituciones educativas. Los establecimientos educativos oficiales y privados aumentarán la eficiencia de su servicio a través de asociaciones estratégicas con ayuda del gobierno nacional. El artículo 141 hace referencia a bibliotecas e infraestructura y cultura deportiva. Entonces, como tal, los establecimientos educativos deben estar organizados por niveles y grados. Estos contarán con biblioteca y una infraestructura para desarrollar las actividades artísticas y deportivas y un órgano de difusión de carácter académico. Bueno, respecto a lo anterior, para todos los municipios con población igual o menor a 20.000 habitantes, la obligación de contar con bibliotecas e infraestructura podrá ser a través de convenios con las bibliotecas municipal o con instituciones sin ánimo de lucro, que estas queden cercanas. Siguiente. En el capítulo 2, hace como tal referencia al gobierno escolar. Entonces, artículo 142, conformación del gobierno escolar. Cada establecimiento educativo del Estado tendrá un gobierno escolar conformado con el rector, el consejo directivo y el consejo académico. El gobierno escolar serán consideradas las iniciativas de los estudiantes, los educadores, los administradores y los padres de familia, con aspectos tales como el reglamento escolar, las actividades sociales, deportivas, culturales, artísticas y comunitarias. El Ministerio de Educación Nacional definirá los requisitos mínimos de infraestructura pedagógica, administración, financiación y dirección del establecimiento educativo para la prestación del servicio que favorezca el aprendizaje. El artículo 143, como tal, es el consejo directivo de los establecimientos educativos estatales. Se dice que en cada establecimiento educativo existirá un consejo directivo integrado por el rector, que como tal pues será el líder, dos representantes de los docentes de la institución,
dos representantes de los padres de familia, un representante de los estudiantes que se encuentra en último grado, un representante de los exalumnos de la misma institución y un representante de los sectores productivos. En el artículo 144, funciones del consejo directivo. Entonces, como tal, ellos deben tomar las decisiones que afecten al funcionario de la institución, servir de mediador para resolver los conflictos, cumplir con el reglamento de la institución, fijar los criterios para asignación de cupos disponibles, garantizar los derechos de toda la comunidad educativa, aprobar el plan anual de la actualización del personal presentado por el rector, participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional y someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación respectiva, estimular, controlar el funcionamiento en la institución educativa, establecer reglas para el desempeño académico social del alumno, participar en evaluación anual de docentes y directivos personal administrativo, participar en actividades comunitarias, culturales, deportivas, recreativas, establecer procesos para uso adecuado de las instalaciones, promover las relaciones académicas, deportivas, culturales con otras instituciones educativas, aprobar el presupuesto de ingresos y gastos y crear su propio reglamento. Como tal, en el siguiente artículo, el 145, Consejo Académico. El Consejo Académico será integrado por el rector y el director. Directivos de docentes de la institución, un docente por grado de la institución y el consejo académico se reunirá con frecuencia para la participación del estudio, modificación del estudio y ajustes al currículo, participar en la organización y plan de estudios, participar en evaluación anual e institucional y participar en todas las funciones relacionadas con la institución educativa. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, hasta el momento lo que hemos visto de la ley 115, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? Entonces, de pronto, importante para los compañeros que desean dedicarse a lo que es la pedagogía, el contexto educativo. ¿Listo? Entonces, vamos con el grupo número 3, el último grupo que nos faltaría. ¿Se encuentra presente los integrantes? ¿A ella también? Sí, señor. Entonces, al igual que los otros grupos, me facilitan sus nombres por medio del chat. El chat, qué pena. Listo, muchachos. Y esto de ustedes el escenario cuando deseen empezar. Profe, una pregunta. ¿La exposición se pone en la semana 3? Sí, lo que es correspondiente a la exposición lo colocan la presentación que ustedes realizaron, lo colocan de forma individual a uno de los integrantes del grupo en la actividad de la semana 3. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, muy buenas tardes. ¿Me confirma si me escuchan, por favor? Sí, compañero, en orden. Sí, compa. Bueno, gracias. Correspondiente a la ley 115, vamos con el título número 8, que va de la Dirección, Administración, Inspección y Vigilancia. Capítulo número 1 de la Nación. El artículo número 146, que habla de la competencia del Congreso
corresponde al Congreso de la República dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular la educación como un servicio público con función social conforme a los artículos 150, numerales 19 y 23 y 365 de la Constitución Política. Artículo 147, Nación y Entidades Territoriales. La nación y las entidades territoriales ejercerán la dirección y administración de los servicios educativos estatales en los términos que señalen la Constitución Política, la Ley 60 de 1993, la presente ley y las demás que expida al Congreso Nacional. El artículo número 148, funciones del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación Nacional, en cuanto al servicio público educativo, tiene las siguientes funciones. Son cuatro. La número uno es de política y planeación. Número dos, de inspección y vigilancia. Número tres, de administración. Número cuatro, normativas. El artículo número 149, representantes del Ministerio de Educación Nacional. Derogado por el artículo 61 de la ley. De la ley 962 de 2005, el Ministerio de Educación Nacional tendrá un representante de su libre nombramiento y remoción ante cada uno de los departamentos y ante el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, que lo representará ante las juntas departamentales y distritales de educación. Ejercerá la coordinación ordenada por el artículo 148 de esta ley y cumplirá las demás funciones que le asigne el Ministerio de Educación. El capítulo número 2 habla de las entidades territoriales. Artículo 150. Competencias de asambleas y consejos. Las asambleas departamentales y consejos distritales y municipales respectivamente regulan la educación dentro de su jurisdicción en los territorios de la ley 60 del 93 y la presente ley. Los gobernadores y los alcaldes ejercerán en relación con la educación las facultades de la Constitución Política y las leyes les otorgan. Artículo 151, funciones de las Secretarías Departamentales y Distritales de Educación. Las Secretarías de Educación Departamentales y Distritales o los organismos que hagan sus veces ejercerán dentro del territorio de su jurisdicción en coordinación con las autoridades nacionales y de conformidad con las políticas y metas fijadas para el servicio educativo. Las siguientes funciones, pues ahí está el decreto. El artículo 152, funciones de la Secretaría de Educación Municipales. Las Secretarías de Educación Municipales ejercerán las funciones necesarias para dar cumplimiento a las competencias atribuidas por la Ley 60 del 93, la presente ley y las que le deleguen el respectivo departamento. Artículo número 153, Administración Municipal de la Educación. Administrar la educación en los municipios es organizar, ejecutar, vigilar y evaluar el servicio educativo, nombrar, remover, trasladar, sancionar, estimular, dar licencias y permisos a los docentes, directivos docentes y personal administrativo, orientar, asesorar y en general dirigir la educación en el municipio. Todo ello de acuerdo con lo establecido en la presente ley, estatuto docente y en la ley 60 del 93. Artículo 154, núcleo de desarrollo educativo. Derogado por el artículo 113, ley 715 de 2001, el núcleo de desarrollo educativo es la unidad operativa del servicio educativo y está integrado por las instituciones y programas de educación formal, no formal e informal. En todo lo relacionado con la planificación y administración del proceso, de la investigación, de la integración comunitaria, de la identidad cultural y el desarrollo pedagógico. El capítulo número 3 habla de las juntas y foros. Artículo 155, Junta Nacional de Educación. JUNE. Créase la Junta Nacional de Educación, que funcionará como organismo científico con el carácter de consultor permanente del Ministerio de Educación Nacional para la planeación y diseño de las políticas educativas del Estado. Artículo 155, exequible sentencia C-555 del 94,
Corte Constitucional, Decreto Nacional 1581 del 94, artículo 63, Decreto Nacional 1860 del 94, Sistema Nacional de Acreditación. El artículo número 156, miembros y periodos de la Junta. La Junta de Acción de Educación. Artículo 157, funciones de la Junta Nacional de Educación. La Junta Nacional de Educación, JUNE, tiene las siguientes funciones generales. A, ser órgano consultivo permanente en materias relacionadas con la prestación y organización del servicio público de la educación. B, promover el gobierno nacional, políticas programadas y proyectos conducentes al mejoramiento de la calidad, cobertura y gestión del servicio educativo. C, formular propuestas al gobierno nacional sobre proyectos de ley y reglamentaciones que faciliten el cabal desarrollo de la educación. Artículo 158, juntas departamentales y distritales de educación. En cada uno de los departamentos y distritos se conformará una junta de educación. Artículo 159, composición de la junta departamental de educación, declarando condicionalmente exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-555 del 94, las juntas departamentales de educación. Artículo 160, composición de las juntas distritales de educación. En cada uno de los distritos habrá una junta distrital de educación. Artículo 161, Junta Municipal de Educación, JUME. En cada uno de los municipios se conformará una junta de educación. Artículo 162, composición de las juntas municipales de educación, las juntas municipales de educación. Artículo 163, reglamentación. El gobierno nacional reglamentará el funcionamiento de las juntas creadas en este capítulo, y en especial lo relativo a las inhabilidades e incompatibilidades de sus miembros. Artículo 164, objeto de organización periódica. Créanse los foros educativos municipales, distritales, departamentales y nacionales con el fin de reflexionar sobre el estado de educación y hacer recomendaciones a las autoridades educativas respectivas para el mejoramiento y cobertura de la educación. Serán organizados anualmente por las respectivas autoridades y reunirán a las comunidades educativas de su jurisdicción. Artículo 165, foros educativos distritales y municipales. Los foros educativos distritales y municipales serán convocados y presididos por los alcaldes y en ellos los miembros de la Junta Municipal de Educación, JUME, y de la Junta Distrital de Educación, JUDE. Por derecho propio, las autoridades educativas de la respectiva entidad territorial y los representantes de la comunidad educativa seleccionados por sus integrantes. El artículo 166, foros educativos departamentales. Los foros educativos departamentales serán convocados y presididos por los gobernadores y en ellos participarán. Y el artículo 167, foro educativo nacional. El Ministerio de Educación Nacional convocará y presidirá anualmente un foro educativo nacional que agrupe las recomendaciones de los foros departamentales y elabore propuestas de la Junta Nacional de Educación, JUNE, y las autoridades nacionales. Capítulo número 4, inspección y vigilancia. El artículo 168, inspección y vigilancia de la educación. En cumplimiento de la obligación constitucional, el Estado ejercerá a través del Presidente de la República la suprema inspección y vigilancia de la educación y velará por el cumplimiento de sus fines en los términos definidos en la presente ley. Ejecutará esa función a través de un proceso de evaluación y un cuerpo técnico que apoye, fomente y dignifique la educación. El artículo 169, delegación de funciones. En los términos del artículo 211 de la Constitución Política, el Presidente de la República podrá delegar el ministro de Educación Nacional en los gobernadores y en los alcaldes el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia previstas en esta ley. Ver el artículo 31, Decreto Nacional 907 del 96, que modifica el artículo 61, Decreto Nacional de 1860 del 94. Delega al ministro de Educación Nacional la función de la inspección y vigilancia de la educación atribuida al presidente de la República. Ok, qué pena. Artículo 100. Eso, intentemos, porfa, no leer el contexto de corrido, sino más bien el resumen que ustedes, de lo que ustedes entendieron. ¿Listo? Con las palabras de ustedes, por favor.
Bueno. Pues es que todo eso habla sobre las funciones de los municipios, departamentos y a nivel nacional. Sí, pero no le damos todo como está allí estipulado, ¿sí? O sea, lo estamos leyendo tal cual. Sino de pronto, como hicieron los compañeros anteriormente, que mencionaban algunos artículos y daban la descripción del mismo, o los que consideren más importantes. ¿Correcto? Bueno. Pues ya aquí ya para acabar el artículo 170, funciones y competencias, el artículo 171 es ejercicios de la inspección y vigilancia a nivel local. Los gobernadores y los alcaldes podrán ejercer la inspección y vigilancia a través de las respectivas secretarías de educación o los de los organismos que hagan sus veces. Bueno, muy buenas tardes para todos. A mí me correspondió el título 9, que tiene que ver todo con lo de la financiación de la educación. Acá nos habla... Siguiente, por favor. Entonces, acá nos habla el primer capítulo de los recursos financieros y estatales, que estos artículos van del 173 al 184. Voy a hablar un poco en general de todos y ya ahorita los puntúo específicamente. Lo que nos hablan en este capítulo es de dónde salen todos los recursos financieros que cubren la educación, de dónde sale ese dinero, que todo sitio educativo debe tener. Entonces vamos a empezar con el primero, el artículo 173, que es la financiación de la educación estatal. Entonces, este financiamiento de la educación estatal se rige sobre la ley 60 de 1963, que esta nos habla que establece los requisitos de los departamentos y distritos que debe acreditar el Ministerio de Educación para obtener la certificación que les permita asumir la administración de los recursos situados. Entonces, acá nos habla que el dinero sale de esta ley que está regida por la Constitución. El artículo 174 es la naturaleza de los recursos financieros, que son los recursos financieros que se destinen a la educación, que se considera un gasto público social. Siguiente. El artículo 175 dice pago de salarios y prestaciones de la educación estatal. Entonces, con los recursos del situado fiscal y demás que se termine por la ley, se cubrirá el gasto de servicio educativo estatal garantizando el pago de salario y prestaciones sociales y el personal docente, directivo docente y administrativo de la educación estatal. Entonces, esto abarca ya sobre lo que es la educación básica, el bachillerato y demás, y pues de acá se cubren todos los gastos de toda la planta educativa. Siguiente. El artículo 176 dice afiliación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. Entonces, este reglamento es parcialmente por el decreto 196 de 1975, donde dice que los docentes que laboran en los establecimientos públicos educativos oficiales en los niveles de preescolar, la educación básica, primaria y secundaria, podrán ser afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Siguiente. Artículo 177. Los aportes de las entidades territoriales. Entonces dice que reglamentados por el decreto 827 de 1975, entonces los departamentos y distritos que durante los 5 años anteriores a junio de 1993 que hayan invertido un 15% recibirán como la prioridad o el apoyo del gobierno para todo lo que ellos necesitan o los recursos que tengan que administrar para la institución de educación. Siguiente. El artículo 178 dice pago de educadores por los municipios. Entonces, los municipios deben acreditar o suplantar todos los gastos que se deben tener.
deben sacar un presupuesto ordinario y deben tener los recursos recibidos por el concepto de transferencias de nación. Fondos educativos regionales, que sus siglas son FER, es de donde en todas las instituciones regionales pueden acudir para suplantar, para acudir a todas esas necesidades que todas estas entidades requieran. Siguiente. El artículo 180 habla de los reconocimientos de prestaciones sociales. Entonces, estos de prestaciones sociales pagarán al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán reconocidas por intermedio de representante del Ministerio Educativo Nacional. El artículo 181, manejo de los recursos propios municipales para la educación. Acá nos habla a través de los fondos educativos regionales FER. Entonces, estos son servicios educativos estatales a cargo de sus recursos propios y de los municipios. Siguiente. El Fondo de Servicio de Docentes. En los establecimientos educativos estatales habrá un fondo de servicios de docentes para atender los gastos distintos a salarios y prestaciones. Entonces, de este fondo es donde sale todo lo que tiene que ver con el salario de cada uno de los docentes, de todos los servicios que se les deben prestar, lo del ARL, demás cosas. El artículo 183 habla sobre los derechos académicos en los establecimientos educativos estatales, donde dice que el gobierno nacional regulará los cobros que puedan hacerse por concepto de derechos académicos en los establecimientos educativos estatales. Siguiente. Por último, el artículo 184, antes de esto. El mantenimiento y dotación de los establecimientos educativos. Acá este artículo nos dice que los distritos y los municipios en concurrencia de los departamentos financiarán la construcción de mantenimiento y dotación de las instituciones educativas. Entonces acá ya es más sobre los materiales, sobre las instalaciones que van a tener las instituciones educativas que correspondan a como la alta calidad que se le debe prestar a los estudiantes. Siguiente. El capítulo 2, los estímulos especiales, ya son todas las... Sí, siguiente. Ya estos artículos ya nos hablan más directamente de lo que protege esta ley a todos los educandos, a los educadores, al prestar su servicio. Entonces, el artículo 185 son las líneas de crédito y estímulos de apoyo. Entonces, estos ya son las líneas de crédito, los apoyos, la ampliación de la cobertura educativa, la construcción de la planta física, instalaciones deportivas, artísticas y materiales que ya la institución o de pronto el educador solicite. El 186 dice inexequible, es a ofrecer un estudio gratuito en los establecimientos educativos estatales, donde acá ya cobija más a los hijos del personal educativo, de pronto también a los que se ven afectados en los miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía, que digamos si en algún momento hay un fallecimiento, esta ley cobija a los hijos de estas personas para cubrirle todo lo que es la educación en su totalidad. Siguiente. El artículo 187 habla sobre la confinación de transporte escolar. Entonces, esta ley dice que se debe brindar todo el transporte a lo de los municipios, programas de adquisición de buses, vehículos para los transportes, manejar lo que son los costos. Bueno,
entre otras cosas. El artículo 188, plaza docentes en comisión. Entonces acá habla del subsidio a las instituciones educativas privadas sin ánimo de lucro que cubren matrículas, pensiones, de acuerdo con las tarifas establecidas para instituciones educativas estatales. Siguiente. El artículo 189, deducción por programas de aprendices. Entonces acá los empleadores podrán deducir anualmente que su renta gradable hasta el 130% de los gastos por salarios y prestaciones sociales de los trabajadores contratados como aprendices. Entonces acá son como los que se ven acobijados por los que salen del SENA y... Entonces se les puede brindar como ese apoyo de vincularse a una institución. El artículo 190, acá ya habla sobre las cajas de compensación familiar. Entonces las cajas de compensación familiar tendrán la obligación de contar con programas de educación básica y educación media en forma directa o contratada. Entonces, en estos programas participarán prioritariamente los hijos de los trabajadores beneficiarios del subsidio familiar. Siguiente. Y por último, los artículos 191 y 192. Entonces, el artículo 191, el estímulo a la conformación de asociaciones sin ánimo de lucro. Entonces, para asegurar la universalidad de la educación básica, el gobierno nacional y las entidades territoriales podrán estimular la conformación de asociaciones sin ánimo de lucro o de economía solidaria formada por padres de familia, educadores, cuya finalidad sea crear establecimientos educativos que se financien con los educadores y pagos de los padres de familia. Entonces, acá esta ley ya... los recursos los usan como el Comité de Padres de Familia para poder solventar pues, aquellos gastos que la entidad educativa no pueda solventar. Y el último, incentivos de capacitación y profesionalismo. La nación y las entidades territoriales podrán crear incentivos de capacitación, profesionalización y otros para los docentes y directivos docentes, cuyas instituciones y educandos se destaquen en los procesos evaluativos que se convoquen para el efecto. Buenas tardes a todos. A mí me tocó el título 10, normas especiales para la educación impartida. En el primer capítulo hablamos sobre las generalidades. El artículo 193, siguiente por favor, nos habla sobre los requisitos de constitución del establecimiento educativo privado. Tiene que tener una licencia de funcionamiento que autorice la prestación de servicio educativo y también presentar ante la Secretaría de Educación la respectiva un proyecto educativo institucional. Siguiente. La educación tiene que tener la enseñanza que estará otorgada por personas reconocidas sobre la pedagogía, algo que lo como un técnico, el cartón que lo especialice como para dirigir. También la ley garantiza el profesionalismo y dignación de la actividad docente. Los padres también tendrán derecho a escoger el tipo de educación para sus hijos y los integrantes de grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. Siguiente, por favor. En el artículo 194... establecimientos educativos ya aprobados. Para estos ya los establecimientos deben tener como su aprobación para poder darle la educación a los estudiantes y poder tener como ese proyecto de 3 años para lograr y aplicar un proyecto educativo institucional.
Siguiente. El artículo 195 nos habla sobre la inspección y vigilancia de los establecimientos educativos y privados. Siguiente. En el capítulo 2 nos habla sobre el régimen laboral y de contratación. El artículo 196, el régimen laboral de los educadores privados. Esto tiene como un código el sustantivo del trabajo. Siguiente, por favor. Artículo 197, garantía de remuneración mínima para educadores privados. El salario se adquirirá a educadores en establecimientos privados y no podrá ser inferior al 80% señalado por igual categoría. Bueno, vamos a hacer una cosita, ya como prácticamente se nos acabó el tiempo, entonces hagan un... ya falta muy poco, ¿no? Entonces hagan un resumen rápido, breve, para finalizar la exposición. ¿Listo? Porque ya se nos acabó el tiempo. El artículo 198 habla sobre la contratación de educadores privados. En esta tienen que, por ley, tienen que tener como lo que había explicado en los anteriores artículos, como un título, un tecnólogo para educar. Siguiente. El artículo 199 habla sobre los establecimientos educativos bilingües. En esta los educadores tienen que tener como un segundo idioma para las dichas asignaturas. Siguiente. En el artículo 200, contrato con las iglesias y confesiones religiosas. En este artículo nos habla sobre algunos, como por decirlo así, personas católicas, cristianas, que puedan adquirir ahí en esos colegios. Siguiente. En el capítulo 3 habla sobre los derechos académicos. Artículo 201, matrículas, alumnos y establecimientos educativos. Educados privados, ahí empezamos a hablar sobre todo lo que el padre tiene que pagar sobre para todo el año, todo lo que van a haber, también como esos bonos para algunas ferias o bazares, todo tiene que estar dicho en la matrícula. Siguiente. En el artículo 202, costos y tarifas de los establecimientos privados. Todos los costos y tarifas tienen que estar en la matrícula obligatoriamente. Si no están, el padre o podrá denunciar a esa institución. Siguiente. Para el cálculo de las tarifas, tendrán, como lo dije, tendrán la recuperación de costos incurridos sobre el servicio, matrículas, pensiones, cobros. Ok, que pena, te interrumpo nuevamente. Entonces ya, como se nos acabó el tiempo, muchachos, entonces vamos a dar por finalizada lo que ya es la exposición. Creo que ya nos hubiera hecho falta un tema nada más específico, que serían las disposiciones transitorias y vigencia. ¿Listo? Entonces, damos finalizada la exposición, la sesión el día de hoy. Entonces, recuerden, porfa, muchachos.